continuación Chiapas a Diario. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. En Tapachula, autoridades realizan operativos para capturar pandilleros. Gobernador Rutilio Escandón participa en reunión sobre temas migratorios en México. Fallece paciente mientras esperaba atención médica en IMSS de Tuxtla Gutiérrez. Y en México, por fin, en próximas horas podría iniciar el rescate de 10 mineros en Coahuila. Bienvenidos a Chiapas a Diario. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un año más de mantener informada a la población con los hechos trascendentes en Chiapas, México y el mundo. Un gran visionario como el doctor Gerardo Toledo Coutinho marcó el inicio de la radio por internet cuando lanzó el noticiero Chiapas a Diario, conducido por él junto con Armando Chacón y Jorge Enrique Hernández Aguilar, los pioneros de este espacio, al que más tarde se incorporó Gloria de Amico, para añadir versatilidad que enriqueció el contenido de este espacio, siempre con miras al progreso, enfrentando adversidades y tomando fuertes decisiones, se trazó el camino para lo que hoy es Diario TV Multimedia. Todos nuestros seguidores son parte fundamental por quienes nos encontramos también en las diferentes plataformas digitales con una amplia estructura informativa, avalada por años de experiencia en el ámbito del periodismo. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y nuestra nación. Y queremos ir contigo a todas partes. Gracias a nuestra audiencia por ser parte de Chiapas a Diario Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos este miércoles 10 de agosto y nosotros estamos de aniversario. Es un gusto poder compartir un año más con todos ustedes. Gracias a su compañía y preferencia a lo largo de estos 12 años. Si usted nos está sintonizando a través de nuestras plataformas digitales, podíamos ver en pantalla la evolución que hemos tenido a lo largo de estos 12 años. Y sin duda, este inicio comienza con una visión, con la visión de la cabeza de este gran equipo, gracias a don Gerardo y don Rogelio Toledo, que son parte fundamental de esta casa editorial y hoy Media Group. Fernando Cantón, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Viri? Muy buenas tardes. Un día muy especial para todos los que integramos esta gran, pero gran familia del Diario de Chiapas, como decía Viri, encabezados por don Rogelio y don Gerardo Toledo, pero atrás de estas cámaras hay mucha gente también, están los productores, están los camarógrafos, maquillistas, editores, reporteros, switcher, todo, hay un gran equipo detrás. Nosotros damos la cara, Fer. Nosotros damos la cara, estamos aquí frente a cámaras, pero detrás, sin duda, hay un gran equipo de profesionales en su área respectivamente que hacen posible llegar hasta sus hogares también en la cabina de radio, la transmisión simultánea en cabina de radio a través del 97.7, que en esta ocasión se encuentra Ana Lidia Figueroa el día de hoy y que sin duda realiza un gran trabajo. Y bueno, la verdad es de que es un día muy especial, no va a dejar de ser especial y por supuesto queremos agradecerle a todos los que estuvieron antes de que nosotros estuviéramos al frente de estas cámaras. Hay mucho trabajo también, hay que reconocer el trabajo que hicieron nuestros compañeros antecesores y bueno, esperamos que contar con su compañía, el favor de su compañía durante muchísimos años más, mire. Totalmente, Fer, la verdad es que podemos apreciar en pantalla
Si usted nos viene escuchando a través de la radio, veíamos en pantalla la evolución, los orígenes, y este programa, justamente Chiapas a Diario, lo inició don Gerardo Toledo, siendo él el conductor, pionero, el pionero y conductor, ¿no? Que se arriesgó, se animó, sin duda se arriesgó, confiando en que este programa sería un éxito, ya 12 años. Un gran proyecto que poco a poco se ha ido consolidando y que, bueno, esperamos que durante los próximos años, como le decíamos hace un momento, sigamos contando con su preferencia. Así es. Por lo pronto, damos inicio a esta hora informativa con temas, pues, de última hora, de migración. Nos trasladamos en este momento hasta la Perla del Soconusco con nuestro corresponsal José Cancino, quien nos tiene a detalles, ya que el día de hoy, justamente, fuerzas de seguridad detuvieron a 12 pandilleros relacionados con los grupos antagónicos del barrio 18 y Mara Salvatrucha 13. Solo durante julio pasado en el municipio de Tapachula. Ya está en la línea telefónica José Cancino con los detalles. Muy buenas tardes, adelante. Viridiana, buenas tardes, qué gusto saludarte, y bueno, parabienes a la producción y al programa también por estos 12 años ya de trayectoria informativa. Ahora les concierne a ustedes llevar la batuta de esta importante labor. Y bueno, hablando de labor periodística, justo hoy estamos presentando un reportaje acerca de lo que bien acabas de comentar, esta situación de las pandillas antagónicas que han operado durante años en la frontera sur de México, aquí en Chiapas, y que en últimos meses pues han cobrado efervescencia en torno a las cifras que las mismas autoridades estatales de seguridad han arrojado. Y es que, como bien lo citaste, Viridiana, son 12 detenciones las que se han realizado solo durante julio pasado, y en lo que va de este año van más de 40 detenciones de pandilleros relacionados tanto con el barrio 18 como con la Mara Salvatrucha 13. Hasta el momento, esta situación pues provoca un sesgo de certidumbre entre la población, porque se están realizando acciones para detener a esos pandilleros en distintas colonias de Tapachula, tras reportes que los mismos ciudadanos dan por presencia de sujetos desconocidos o que están vendiendo estupefacientes o que están en calles con presencia de armas o situaciones similares. Y esto es lo que ha permitido que el grupo antipandillas, que fue creado justamente para combatir a estas células criminales, estén activas justo ahora en municipios como Tapachula y también en Suchiate, que es la puerta de entrada a México. Viridiana, comentarte que la iniciativa privada aquí en la frontera sur pues ha pedido a los tres órdenes de gobierno el reforzamiento de esta seguridad, debido a que se conoce a nivel mundial la situación que incurre en estos momentos en El Salvador con estos estados de excepción que el presidente Nayib Bukele mantiene, y que temen se origine este efecto cucaracha, que no es más que la huida de pandilleros hacia territorio mexicano, y pues esto está muy visible y muy concreto, debido a que en México, en Chiapas, existen bastiones de ambos grupos criminales que han operado desde el 2005 y que por muchos años estuvieron pues apagados y se han vuelto a reactivar ahora en los cobros de derecho de piso, en la disputa del terreno por ser los que lideren este tipo de contrabando y también otros delitos que se han manifestado aquí en la frontera sur. Así que noticia que trasciende estas 12 detenciones y que van a seguir estos operativos por parte de las autoridades estatales para dar con los pandilleros que estén alojados en estos momentos aquí en territorio chiapaneco, Viridiana. Muchísimas gracias, José Cancino, por tu reporte. Estaremos en comunicación para darle seguimiento a esta situación en la frontera de Chiapas. Gracias y muy buenas tardes. Pendientes, muy buenas tardes. Y allá mismo en Tapachula, las instalaciones del Instituto Nacional de Migración se han visto abarrotadas, por lo que los migrantes piden que ya se agilicen pues los trámites para que les otorguen documentos para transitar por el país. Valeria Carrera nos tiene los detalles de esta información. Cientos de migrantes de distintas nacionalidades han abarrotado la sede del Instituto Nacional de Migración, externando su inconformidad ante la cantidad de tiempo que las autoridades mexicanas tardan en brindar sus documentos migratorios. No sé a qué se debe tanto tiempo que le dan a uno para poder agarrar un,
un papel de migración. Pues siempre lo que saben decir a veces cuando se tardan los procedimientos, que no hay como oficio, que no hay de plástico. También han comentado la falta de apoyo por parte de organizaciones altruistas como ACNUR. Ahorita estoy esperando ayuda de ACNUR y la verdad ACNUR, yo tengo 3 meses y no me ayuda. Solo estoy ahí esperando una llamada, esperando una llamada, esperando, nunca me ayudan. Y a veces le ayudan a gente que no la necesita. De acuerdo a los tapachultecos, la tardanza en los trámites migratorios también ha generado perjuicios en la sociedad local. Para Diario de Chiapas, Valeria Córdoba. Oye, cambiando radicalmente de tema, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas participó en la reunión encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con autoridades federales y mandatarios estatales de las zonas fronterizas norte y sur para abordar el panorama del fenómeno migratorio a nivel nacional y las acciones que se realizan a favor de la protección y el rescate humanitario de las personas migrantes. Durante este encuentro efectuado en la Ciudad de México, del que formó parte el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, Escandón Cadenas sostuvo que el gobierno de Chiapas coadyuva con las instancias federales y municipales para atender integralmente el tema de movilidad de personas, que no solo es un fenómeno nacional, sino mundial. Mencionó que en la entidad es un privilegio una política de rescate humanitario a las y los migrantes, por lo que se destina toda la capacidad institucional a fin de garantizar los derechos de quienes transitan por la frontera sur en su aspiración de llegar a Estados Unidos, debido a la inseguridad, la pobreza y la falta de oportunidades en sus países, y con el objetivo de buscar mejores condiciones de vida para sus familias. Dio a conocer también el trabajo que hacen de manera permanente y conjunta con las autoridades para proteger a las y los migrantes, porque en la entidad no hay tregua en la lucha contra quienes se dedican al tráfico de personas, pues es un acto inhumano en el que se lucra con la necesidad de la gente que sale de sus países en busca de un mayor bienestar. La falta de precaución, el exceso de velocidad e invadir el carril contrario provocó un grave accidente. Esto en la carretera Coita-Arriaga, a la altura del kilómetro 50. Y esto dejó como saldo 3 personas muertas y 3 más lesionadas de gravedad. De acuerdo con los datos obtenidos, un carro marca Dodge tipo Attitude con placas de circulación del estado de Tabasco, se impactó de frente con otra unidad, la cual terminó volcada fuera de la cinta asfáltica. En el lugar, lamentablemente, fallecieron 3 personas de manera instantánea, las cuales fueron identificadas como Luciano Ordaz, Rosa Isela Ordaz Carrasco, de 55 años, y Jael, de 15 años, quienes al parecer venían de Matías Romero y su destino era el estado de Tabasco. Además, 3 personas sufrieron heridas de gravedad, mismas que fueron trasladadas al Hospital Básico Comunitario de Cintalapa para que recibieran atención médica. Uno de los heridos fue identificado como Armando de los Santos Albores, de 39 años de edad, originario de Arriaga. De lo sucedido, la Guardia Nacional se encargó. Personal pericial también arribó al sitio para hacer su trabajo y una vez que terminaron las diligencias, los cuerpos de los 2 masculinos y de la fémina fueron trasladados al Servicio Médico Forense en Cintalapa, donde se continuaría con el protocolo. Y tal como se lo mencionábamos en el previo, al inicio del noticiero, la salud es un derecho, aunque tristemente en el IMSS 5 de mayo, en la capital chiapaneca, pues no lo ven así, ya que hace un par de horas un hombre falleció en la entrada de este hospital en espera de atención médica. Según versiones, se supo que el hombre pidió la atención por parte de los médicos, sin embargo, el personal de este centro de salud se negó a recibirlo, quedando convaleciente sentado en unas sillas de plástico junto a unos cartones en la banqueta. Fue así como desafortunadamente encontró la muerte. Y cabe mencionar que no es la primera vez que sucede este tipo de situaciones afuera del Seguro Social y de otros centros de salud en donde desafortunadamente no les brindan la atención necesaria que solicitan. Si llegan, si están ahí, es porque necesitan la atención médica. Pero estos trámites burocráticos de esperas y esperas de horas y horas o días incluso,
pues no ayuda, no ayuda en este sistema de salud. Ciudadanos aseguran que este deceso es responsabilidad del personal de esta clínica, por supuesto, que rechazó brindarle el servicio médico, a pesar de la gravedad de su padecimiento, contrario al discurso del gobierno federal de que la salud es para todos. Y sería importante mencionar, hacerle llegar esta información al director del IMSS, Zoé Robledo, para que nos diga qué es lo que está pasando en los centros del IMSS. La atención es para todos, así lo ha dicho el presidente de la República. Y sería, nos gustaría saber la versión del director del IMSS, Zoé Robledo, qué tiene que decirnos ante esta situación que ocurrió hace unas horas. Con esto nos vamos a un corte comercial y en un momento regresamos. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos, esos parásitos, esos bandidos que tenemos ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Carlos Zeta Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Zeta Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Zeta Digital. Bueno, gracias por su compañía, gracias por su compañía también a través de estos 12 años de Chiapas a Diario. Muchas gracias, esperamos seguir contando con su preferencia y por supuesto le recordamos nuestras redes sociales en Twitter, @DiarioDeChiapas, Facebook, Diario de Chiapas e Instagram, @DiarioDeChiapas. Oficial. Y bueno, hablando de la indiferencia, hace un momento mi compañera Viridiana daba a conocer la muerte de una persona afuera del IMSS, aquí en Tuxtla Gutiérrez, por falta de atención médica. Bueno, esta indiferencia también se extiende a todas partes y Tapachula no es la excepción. Y es que la madrugada de este miércoles, una persona en condición de calle murió en plena vía pública.
Tras ser reportado por vecinos, al lugar acudieron elementos policíacos que al llegar encontraron que dicha persona estaba sin vida, por lo que solicitaron la intervención de servicios periciales, quienes arribaron minutos después y confirmaron que el cuerpo no presentaba ningún tipo de lesión. Vecinos del lugar dijeron que el ahora occiso tenía alrededor de 4 días de estar agonizando en ese lugar hasta que perdió la vida. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para practicarle la necropsia de ley y así determinar la causa de la muerte. Hasta el momento, el difunto se encuentra en calidad de desconocido. Oiga, y continuando con la información, le comento que Chiapas, para verificar el cumplimiento de las medidas cautelares en Aldama y Chalchihuitán, Ainer González nos presenta los detalles. El conflicto agrario armado entre habitantes del municipio de Aldama y de la comunidad de Santa Marta, Chenaló, parece no tener fin. A 3 semanas de que representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recorrieran la zona de conflicto, representantes de comunidades tzotziles de Aldama dieron a conocer que a pocas horas de que el grupo de defensores concluyeran la visita en sitio, los ataques armados provenientes de la comunidad de Santa Marta se reactivaron. De acuerdo al reporte de pobladores de varias localidades de Aldama, indicaron que del 18 de julio al 9 de agosto se han registrado 10 ataques armados nuevos en las comunidades de Cocó, Xunchen y Tabac. A esto, puntualizaron que las agresiones armadas provienen de los puntos de ataque conocidos como El Colado, Centro Saclum, Tocoy Saclum, Base de la Policía, Curva Tontic y Toctic del municipio de Chenaló. Silvia Santis, quien es representante de las comunidades del municipio de Aldama, ha recordado la implementación de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana, en el que se les exige al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para proteger y salvaguardar la vida e integridad física de las personas beneficiarias. Pese a que el conflicto por el territorio entre Aldama y Chenaló, que ha dejado más de 28 personas lesionadas por agresiones armadas entre el 2018 y 2022, se detuvo por la visita de los representantes de derechos humanos, pero en las últimas 48 horas los ataques se han reactivado e intensificado. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo informaron que los cuarteles militares y penales de México serán revisados para la localización de los luchadores sociales Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos desde hace más de 15 años en el estado de Oaxaca. En conferencia de prensa realizada esta mañana en la Plaza por la Paz en San Cristóbal de las Casas, indicaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía programado sesionar el día miércoles 10 de agosto, donde tocarían el tema sobre la desaparición de estas dos personas, pero sesionó el lunes. Así también agregaron que continuarán luchando porque seguramente los mandos militares en los penales pondrán obstáculos a estos trabajos de las comisiones que se formarán, por lo que seguirán saliendo a las calles y carreteras en apoyo a la búsqueda de los luchadores sociales. Finalmente, el FNLS anunció el plantón que se encuentra frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación permanecerá hasta el 31 de agosto. Oiga, tenemos en la línea a David Morales, que nos tiene los detalles sobre la rueda de prensa acerca de la feria que habrá de regreso a clases para el 2022. Esta rueda de prensa acude la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco de Chiapas, Fernanda Elena Trujillo Gutiérrez, quien anunció el día de ayer que Comitán será la sede de la feria de regreso a clases de este 2022. A David Morales con los detalles en la línea telefónica. Muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Viridiana? Muy buenas tardes. El día de ayer en rueda de prensa la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco en Chiapas, Fernanda Elena Trujillo Gutiérrez, anunció que este municipio de Comitán será la sede de la Feria de Regreso a Clases 2022. Es que a 2 años de no realizarse esta feria de manera presencial por la pandemia de la COVID, se retoma nuevamente esta actividad que es anual
y donde participan más de 20 proveedores e instituciones, en su mayoría son de este municipio de Comitán. La funcionaria estatal Fernanda Elena Trujillo detalló que este evento estará desarrollándose del 16 al 21 de agosto en el Parque Central a las 11 de la mañana a 20 horas. También se informó que se contará con servicios gratuitos y de bajos costos, como es cortes de cabello, exámenes de la vista, consultas médicas, entre otros servicios, puntualizando que habrá descuento de útiles, uniformes y otras necesidades para el regreso a clases. Al finalizar la rueda de prensa, tanto la delegada de Profeco en Chiapas y funcionarios del Ayuntamiento de Comitán invitaron a todos los pobladores de este municipio y de la región a que acudan a esta feria de regreso a clases por todos los beneficios y porque también se está fomentando el consumo local. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestra corresponsal, a Daivet Morales, que se encuentra en Comitán. Gracias por la información. Y en temas económicos, para continuar con los temas económicos, para contribuir a reducir la brecha de género e impulsar el desarrollo económico de las mujeres, el gobierno federal, a través del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el FONACOT, lanzará a partir de este próximo lunes 8 de agosto al mercado el crédito Mujer Efectivo Sur, el cual permitirá a las trabajadoras del sureste de nuestro país adquirir un financiamiento con 0% de comisión por apertura, por lo que será el más barato que ofrezca el organismo. Dicha línea de crédito estará disponible para todas aquellas mujeres trabajadoras de los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Veracruz, Campeche, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Quintana Roo. Este financiamiento tendrá una tasa de interés preferencial ubicada entre el 8.9 y 16.27%, por lo que su costo será sustancialmente menor comparado con cualquier otro crédito de nómina que se ofrezca en el mercado. Al respecto, la directora general de FONACOT, Laura Campaña Cerezo, destacó que con este nuevo producto se busca disminuir no solo la brecha de género, sino también las existentes entre el norte y el sur del país. También agregó que el organismo a su cargo sigue reconociendo la responsabilidad financiera que ha demostrado las mujeres al momento de adquirir y pagar sus créditos, así como su aporte a la economía nacional, por lo que en beneficio de ellas se siguen mejorando las condiciones de crédito que ayuden a hacer frente a cualquier imprevisto o pagos inesperados. El crédito Mujer Efectivo Sur está disponible desde hoy y hasta diciembre del presente año, por lo que la funcionaria invitó a las trabajadoras de las entidades beneficiadas a solicitar este crédito, que sin duda contribuirá a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Agregó que en caso de dudas, están disponibles como medios de contacto el portal de internet www.fonacot.gob.mx y el número nacional gratuito 55 88 74 74, así como sus redes sociales fonacot.oficial en Facebook y @fonacotoficial en Twitter. Oiga, antes de irnos a la pausa, le recuerdo que tenemos vigente la encuesta de la semana. Queremos conocer cuál es su opinión, queremos que participe en esta encuesta y es muy sencillo. Usted únicamente ingresa a nuestra cuenta de Twitter, @diariochiapas, y ahí puede dejarnos cuál es su votación de esta encuesta. La pregunta de la semana es: ¿México está preparado para un brote sobre la viruela símica? Son tres opciones de respuesta: sí, hay control; no, estamos vulnerables; o la tercera, no me interesa. Como le digo siempre a esta casa editorial, por supuesto que nos interesa conocer su opinión, su participación y qué piensa acerca de esta nueva, pues no sé si llamarla pandemia o este nuevo brote que hoy nos está sacudiendo nuevamente como sociedad, que sin duda nuevamente viene a movernos esta situación que aparentemente estaba cobrando la estabilidad en cuestión de eventos, en cuestión de comercio, en cuestión del regreso a clases, pues nuevamente nos está sacudiendo, viene a probar de qué estamos hechos. La recomendación ya la sabe: el uso del cubrebocas, el uso del gel antibacterial y por supuesto el lavado frecuente de manos. Fer. No abrazo, no beso también, uso de cubrebocas para todos lados. Con eso nos vamos a una pausa y en un momento regresamos.
Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @ Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros a través de la señal del 97.7, la radio del diario, y a través de nuestras diversas plataformas digitales, a quienes nos sintonizan a través de ellas, Twitter, Diario Chiapas, Facebook, Diario de Chiapas, y en Instagram, Diario de Chiapas Oficial. Continuamos con los temas nacionales. Es correcto, y es que durante toda la semana, nuestro compañero Luis Carlos Silva se ha encargado de narrarnos lo que está aconteciendo con los 10 mineros que continúan atrapados en Coahuila. Hoy no es la excepción, por eso nos enlazamos con él hasta la Ciudad de México. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. ¿Qué avances ha habido sobre este tema, por favor? Fernando, gracias. Muy buenas tardes. Cordial saludo para ti y los amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos. A una semana exactamente del accidente en la mina carbonífera de El Pochito en Sabinas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue informado esta mañana que existen condiciones para descender a las entrañas de este lugar y buscar hasta por debajo de las piedras a estos 10 mineros que colapsaron hace exactamente una semana. Fernando Auditorio, a 168 horas de la tragedia que tiene en vilo a un país completo, a 10 familias y a la cuarta transformación, hoy a 168 horas la situación sigue siendo exactamente la misma. Hay angustia, tristeza, desesperación y un cúmulo de sentimientos encontrados, porque la información fluye a cuentagotas, es decir, que las autoridades se comprometieron a informarle a todos los afectados cuál sería el mecanismo para lograr rescatarlo a estas personas que se encuentran atrapadas. Si te parece, vamos a escuchar a Laura Velázquez, que es Coordinadora Nacional de Protección Civil, y ella explica qué fue lo que ocurrió o lo que está pasando precisamente ahí en Sabina. Escuchamos.
No hay ningún problema para los rescatistas para que puedan ingresar en cualquier momento. Así es que estamos ya a muy poco, señor presidente, de poder ingresar. Hoy en la mañana, en unos minutos, tendremos una reunión para hacer una valoración con Sedena para ver si ya en breve tiempo pueden ingresar los buzos. Y evidentemente que todos los rescatistas están con el equipo necesario para poder ingresar en cualquier momento, esperemos, del día de hoy. Fernando, auditorio, no hay que olvidar que un dron ya fue colocado precisamente y una cámara de alta resolución para lograr escabullirse o lograr ingresar hacia al sitio en donde estas personas permanecen desde hace una semana. Sin embargo, la tecnología no tiene palabra de honor y solo sería cuestión de minutos, minutos cruciales en este sentido para lograr una comunicación directa con las personas que se encuentran ahí, si es que por fortuna todavía estuvieran con vida. Sin embargo, las autoridades tanto del estado de Coahuila como a nivel federal y municipal, ahí mismo en Sabinas, advierten que se antoja pues una situación muy lamentable en el caso de que no pudieran encontrarlos, pero que definitivamente los esfuerzos se están haciendo las 24 horas del día desde hace una semana para tratar de localizarlos. En el transcurso de las próximas horas podría haber noticias favorables para los familiares, pero todo depende de las condiciones climatológicas, las condiciones técnicas y, claro, las condiciones humanas de los rescatistas y de los cuerpos de seguridad que se encuentran ahí en Sabinas y que están dando información a cuentagotas, como te refiero, desde hace aproximadamente una semana. Fernando, regreso contigo al estudio. Hasta aquí mi reporte y, como siempre, que pases una excelente tarde. Excelente tarde, Luis, y estaremos al pendiente de cualquier actualización porque las próximas horas van a ser muy críticas. Muchas gracias. Buenas tardes. Continuando con la información nacional, le comento, para un país que vive la democracia y un régimen de libertades, aún tiene como asignatura pendiente el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, así lo expresó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez, al declarar inaugurado el Foro Reforma Constitucional y Pueblos Indígenas y Afromexicanos. El legislador morenista señaló que en la Constitución se tiene una deuda con este sector de la sociedad. Aún seguimos trabajando para reconocer sus derechos, aún seguimos pendientes con nuestros pueblos, así lo mencionó el senador. Desde la alta tribuna, Eduardo Ramírez advirtió que están en riesgo las más de 60 lenguas originarias que existen en México, las cuales se pierden o se minimizan, consecuencia de la indiferencia de las diversas autoridades. Este foro, que congregó a legisladores, funcionarios y organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos y que se da en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, busca tomar las medidas necesarias a fin de fortalecer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Finalmente, Eduardo Ramírez llamó a los tres niveles de gobierno, los poderes de la Unión, así como de la sociedad en su conjunto, a revertir la situación de exclusión que históricamente han enfrentado las comunidades indígenas. También pidió respetar sus usos y costumbres. Y en ese mismo contexto, más de 200 estudiantes de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek marcharon por las principales calles de San Cristóbal de las Casas para celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con la finalidad de demostrar que sus culturas siguen vivas. El contingente partió de la zona poniente y concluyó con un mitin en la Plaza Catedral de esa ciudad. Los normalistas señalaron que este día es para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y a la vez demostrar a la población pues que las costumbres de esos pueblos originarios no se han perdido. La marcha concluyó con un mitin en donde exigieron que sean respetados sus derechos como estudiantes indígenas, que sus usos y costumbres siguen vivos y activos y que el mundo entero debe fijarse en los pueblos indígenas. Hoy, justamente en el marco del Día de los Pueblos Indígenas, certifican adultos mayores indígenas en educación básica. Javier Mendoza con los detalles. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto de Educación para Jóvenes y Adultos realizó la entrega de certificados a egresados de primaria y secundaria,
tanto adultos mayores como jóvenes en cumplimiento con el objetivo de abatir el rezago educativo en nuestra entidad. En la presente entrega fueron beneficiados dos educandos de nivel primaria del programa 10-14 que no contaban con la regularización del sistema escolarizado. Así también entregaron 9 certificados del programa normal mayores de 15 años de adultos y una acreditación más de Educación Sin Fronteras. En el nivel secundaria fueron otorgados 15 certificados más. En su intervención, Gustavo Gómez Ordóñez, director general del CHEJA, destacó la reciente distinción de Antonio Ramírez Intzin, originario del municipio de Tenejapa, con la medalla Rosario Castellanos, y cómo sus habilidades como pintor, grabador, muralista e intelectual le han permitido participar en eventos importantes en Europa, Centroamérica y Estados Unidos. Asimismo, el director resaltó cómo los pueblos indígenas tienen cultura y destacan con sus habilidades artísticas, su desarrollo intelectual y figuran a nivel mundial. Dijo sentirse orgulloso al tener compañeros indígenas que representan afuera de las fronteras de nuestro país. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza. Y en otros temas, para contrarrestar los delitos forestales, personal de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural realizan trabajos de investigación en regiones consideradas críticas en Chiapas debido a la incidencia de estos delitos. A través del personal del proyecto Inspección y Vigilancia Forestal, la SEMAN efectúa trabajos de investigación en las regiones 6 Frailesca, 3 Mezcalapa y 10 Soconusco con la finalidad de integrar todos los elementos y circunstancias que permitan sancionar por la autoridad competente a los responsables de ilícitos forestales. Las actividades delictivas más frecuentes detectadas en el sector forestal en el estado de Chiapas son el cambio de uso de suelo sin autorización, la tala clandestina, provocar incendios forestales, así como prácticas no controladas de extracción de recursos forestales. Dichas acciones indebidas han provocado una tasa anual de deforestación de 17.823 hectáreas, de acuerdo con cifras de la CONAFOR, motivo por el cual la SEMAN investiga, detecta y combate los ilícitos forestales en coordinación con las instancias correspondientes, además de que trabaja constantemente en la recuperación de la masa forestal de la entidad. Y en otras noticias, hace unas horas la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía contra Feminicidios, cumplimentó orden de aprehensión en contra de 2 personas del sexo masculino por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Adriana N. Hechos ocurridos en el municipio de Tapachula el pasado 26 de julio de este año. Los presuntos responsables, que responden a los nombres de Carlos Antonio, alias Tony, y Eduardo, alias Cerebro, fueron detenidos por elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía contra Feminicidio en cumplimiento a un mandamiento judicial emitido por un juez de control con sede en Tapachula. El representante social llevó a cabo la práctica de las investigaciones pertinentes con apego al protocolo de feminicidio para recabar los datos de pruebas necesarios, ya que presuntamente los imputados privaron de la vida a la víctima. Por lo anterior, Carlos Antonio, alias Tony, y Eduardo, alias Cerebro, fueron presentados ante el juez de la causa correspondiente para que se determine su situación jurídica en las próximas horas. Y estamos muy contentos por esa retroalimentación que estamos teniendo con ustedes a través de nuestras redes sociales. Ya tenemos comentarios, Viri, ya de nuestros amigos. Por ejemplo, Adriana Santos nos desea feliz 12 aniversario. Muchas gracias, Adriana. Estamos aquí para informarte. Jorge Pérez López, también a mí me negaron la atención en el hospital Rafael Pascasio Gamboa. No sé por qué, si soy chiapaneco, mexicano. Por supuesto, habría que darle seguimiento, que fue la respuesta, ¿no?, que le dieron para atenderlo. Muy lamentable. Y bueno, Carlos Ganem nos dice... Carlos Ganem. Ganem, feliz aniversario número 12. Un fuerte abrazo a los directores y fundadores de este gran noticiero que es Diario de Chiapas.
Enhorabuena y que sigan más años de esfuerzo y dando las mejores noticias y con los mejores conductores como Viridiana, Fernando y todo el equipo que realizan este gran trabajo. Muchas felicidades. Muchas gracias, Carlos Ganem. Es fiel seguidor de Chiapas a Diario, por eso ya sé cómo se pronuncia el apellido, gracias, amigo. Carlos, porque Carlos está fiel todas las tardes viéndonos. Incluso también un saludo a todo el equipo del DIF Alimentario que también desde esa oficina nos sintonizan todas las tardes en punto de las 2 de la tarde. Y así como ellos, a todos ustedes, muchísimas gracias por su compañía. A Coco Alonso, saludos al equipo de Diario de Chiapas. Muchísimas gracias por sintonizarnos todas las tardes, fieles seguidores de Diario de Chiapas, y esperemos contar con su compañía y preferencia por muchos años más. Así nos vamos a un corte agradeciéndole su preferencia. En un momento regresamos. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos, ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. En el Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Z Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación y queremos seguir contigo en todos lados. ...97.7... La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1. Y ahora nos vamos al otro lado del estudio, a la sección Arte y Show, con Luis Gordillo, quien nos tiene una entrevista que seguramente le va a interesar. Arte y Show, con Luis R. Gordillo.
Un gusto, como siempre, saludarles acá desde el corazón de Chiapas, particularmente en una fecha tan especial para nosotros como es este día en que estamos de manteles largos acá con nuestro aniversario. Y en esta oportunidad para platicar con un talento, con una voz, de verdad, con una tesitura muy particular. Él es de Coahuila, pero en este momento está en la Ciudad de México, hasta donde viajamos, gracias a la magia de la televisión, para poder platicar con Javier Roal. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Luis. Muy bien, muchísimas gracias. Antes que nada, pues felicidades por este aniversario y un saludo a toda la gente de Chiapas. Muy amable. Gracias, Javier, gracias, muy amable. Oye, pues tú también estás de estreno con este sencillo, un tema que ya hemos escuchado, Si me tenías, de Gianmarco, pero con una versión muy especial. Escuché el tema. Tienes una tesitura de veras muy, muy, muy interesante. Veo incluso que actualmente te dedicas al coaching vocal, ¿verdad? Sí, así es, algo bastante básico. Pero, pues, ya sabes, la música se lleva en la sangre. Y, pues, esto que comentas del sencillo, así es Si me tenías, una canción de la auditoría, como ya mencionabas, de Gianmarco, pero, pues, ahí con algunos arreglos bastante diferentes. Se trata de eso, ¿no? Personalizar las canciones y mostrar algo distinto. Sí, exactamente. Es un tema que conocemos en la voz de Mijares, pero bueno, él tiene una tesitura un poco más grave. Tú alcanzas unos agudos muy interesantes. ¿Tú eres barítono? ¿Eres tenor dulce? ¿Cuál es tu rango vocal? Yo soy tenor ligero. Ah, tenor ligero. Soy de las voces que qué bien. Que oye, más de veras, agudas son. Sí, das unos agudos muy, 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 pero muy interesantes. El tema está interpretado, sí, de una manera diferente, particular, efectivamente no remite para nada al tema que hemos escuchado antes, en la versión que le hemos escuchado. Entonces, es un trabajo de veras muy, muy bien hecho. Pues ya tu trayectoria en el medio artístico, pues ya tiene rato, has caminado largo en esto, estuviste por ahí en La Voz también, ¿verdad? Así es, en el año de 2019, y justo como dices, ha sido un camino complicado. La música, como muchas otras carreras, creo que es más una carrera de resistencia que de velocidad. Y pues sí, han sido muchísimos años, tocar muchas puertas, muchas veces pues lo que siempre sucede, que te dicen que no, otras oportunidades salen, pero pues el punto es ahí continuarle y ahí voy a seguir. Sí, efectivamente, porque tienes mucha razón, es una carrera de resistencia, este es un maratón y aquí no hay que cansarse, hay que permanecer porque de veras la competencia es grande, la exigencia es fuerte en este medio, pero de verdad hay que permanecer. Veo que iniciaste tu carrera ya por el 2010, estamos hablando aquí ya como de 12 años, ¿no?, de trayectoria. Sí, empecé cantando, pues ya sabes, de chiquito, donde se podía, pero ya en el 2010 fue cuando lo tomé un poquito, digamos, más en serio. Ya empecé a formarme, empecé a tener presentaciones y pues sí, ya son más o menos 12 años, se dice bien fácil, pero no, ahorita que lo veo en retrospectiva sí ya son varios años y los que faltan. Y lo que falta. Pues veo que te has presentado en diferentes ciudades, allá en Monterrey, en Saltillo, Toluca, Pachuca, Hermosillo, en un montón de festivales, además en diferentes televisoras en el Estado de México, incluso en World TV. Entonces, sí vemos que tu trayectoria es amplia, tu trabajo ha sido fuerte. Y incluso estuviste en un programa especial que se hizo para los trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ¿verdad? Así es, fue un concierto en línea. Como comentas, he tenido la oportunidad y la fortuna de presentarme en diferentes lugares. Pues conciertos, presentaciones individuales, aniversarios también. Y pues esto del INER fue algo bastante bueno. Me gustó mucho porque justamente fue cuando fue un concierto virtual, cuando todo esto de la pandemia estaba en su punto más alto, en la primera ola, ¿verdad? Porque ya llevamos como 50. Sí. Y pues fue una experiencia muy, muy, muy gratificante para mí. Y veo que incluso en la Ciudad de México, donde te encuentras ahorita, ya has estado en varias alcaldías, pero ya viviste la experiencia de cantar en el Zócalo de la Ciudad de México.
Uy, así es. Creo que eso es lo que hasta ahorita más me ha emocionado. De verdad que cuando llegó esta oportunidad o cuando se planteó esta oportunidad, pues no visualizaba qué tanto alcance podía llegar a tener el presentarse pues en un escenario tan importante como el Zócalo de la Ciudad de México, pero se logró satisfactoriamente, eso creo. ojalá que pues sea la primera vez de muchas, ¿verdad? Que yo quisiera presentarme pues bastantes veces, pero pues es paso a paso. Así es, esperemos que sí. Oye, ¿ya estás radicando en la Ciudad de México? Sí, yo tengo, bueno, como mencionaba, soy del estado de Coahuila, pero ya tengo viviendo 7 años acá. Y pues altibajos, la Ciudad de México es una ciudad, es un monstruo de ciudad, es una ciudad enorme, pero también está llena de muchísimas oportunidades. Serio, ya son 7 años, ya pues soy adoptado prácticamente a la fuerza por la Ciudad de México, yo ya soy de acá. Así es, efectivamente, es una ciudad con muchos problemas, pero de verdad con muchas oportunidades, y bueno, la actividad artística medular fuerte está justamente allí. Entonces, estás en el lugar correcto, estás en el lugar indicado, y bueno, esperamos que continúes trabajando y que ojalá puedas viajar a Chiapas en algún momento y podamos ver por acá tu trabajo. Y te agradezco mucho si puedes compartir tus redes para que la gente te siga y vea tus temas. Sí, claro, me pueden encontrar en Spotify y en todas las plataformas de música como Javier Roal, y en las demás redes sociales como Soy Javi Roal, así todo pegadito, para que vayan y me sigan y ahí pues me comenten si les gusta, si no les gusta, que hay que mejorar, todo eso. Sugerencias son bienvenidas. Excelente. Pues Javier Roal, te agradecemos mucho estos minutos que nos has concedido. Te deseamos todo el éxito del mundo. Deseamos verte por acá cuando ustedes tengas la oportunidad de viajar por Chiapas. Y de verdad, amigas, amigos, les recomiendo muchísimo el tema Si Me Tenías, en voz de Javier Roal. Vale mucho, muchísimo la pena. Muchas gracias y todo el éxito, Javier. Muchísimas gracias y mucho éxito también. Que sean muchos años más de aniversario. Muy amable, gracias. Soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver. Gracias a Luis Gordillo, como siempre, con sus entrevistas exclusivas, y a tu invitado por estas felicitaciones. ¡Wow! ¡Gracias, equipo! ¡Wow! Gracias. Muchas gracias. Esto sí no lo esperábamos. No lo esperábamos, pero ya se antoja, es la hora. Adelante, ¿no? Adelante. Es parte del equipo que hace posible este espacio informativo. Víctor Estudillo, el productor. Itzel Grajales, a cargo de Diario TV Multimedia. Alejandra, Emanuel, Luz, Adriana, Luis Gordillo. Y un gran equipo que está detrás, que usted no ve, pero que está haciendo posible este espacio y que podemos llegar hasta sus hogares. Gracias por estos 12 años. Esperamos que sean muchos más. Seguramente van a ser muchos más, pero sobre todo esperamos que usted nos haga el favor de continuar con nosotros en este trayecto informativo, que sean muchos años más. Muchas gracias a todos ustedes. Nosotros, como decíamos al inicio, solo somos la cara de este gran trabajo que hacen nuestros compañeros. Faltan los reporteros que están ahorita en su labor diaria, pero muchas gracias a todos. Nosotros nos quedamos al festejo, gracias a usted por su compañía y preferencia, lo esperamos mañana en punto de las 2 por el 97.7. Excelente tarde, buen provecho. Hasta pronto. Ah, lo partimos. Ah, bueno. Claro que sí. Muy bien. Bravo. Bravo. Felicidades a todos. Más. Editorial de Diario de Chiapas. Existen patrañas que representan al pueblo chiapaneco y que bajo el escudo protector del fuero constitucional se ensañan con los más necesitados, a quienes pisotea. El caso del diputado Isidro Obando Medina es
muy particular. Sí, el mismo que fuera regidor de Morena en el ayuntamiento de Tapachula y que hizo hasta lo imposible por dejar fuera a Rosa Irene Urbina Castañeda como la candidata a la alcaldía por dicho municipio, luego de la muerte imprevista de Óscar Gurría Penagos. El diputado morenista se pinta solo para abusar del poder y demostrar la clase de patán que es, pues Obando Medina no se midió para amedrentar a una mujer a través de una llamada telefónica, diciéndole que tiene la influencia necesaria para manipular a su antojo el trabajo de la Fiscalía General del Estado. Cuando la señora Elizabeth le cuestiona su ayuda para conseguirle un abogado para la liberación de dos familiares presos en alguna cárcel de Chiapas, el legislador por distrito de Huixla se jactó de tener los tamaños suficientes para ordenar al fiscal la suspensión de una audiencia programada y trató a la señora como gente malagradecida. Esta actitud denigrante, avasalladora, intolerante y tirana impone una nueva mancha al caparazón de Morena. Y lo que es peor, este legislador está lejos de representar la regeneración política que busca su partido, pues a la vista de todos demuestra que el tráfico de influencias y la corrupción son su fuerte. En resumidas cuentas, es muy grave el proceder del legislador y consejero morenista, ya que nos hace creer que la justicia es vulnerable y frágil. Hoy, el legislador debe aclarar su procedimiento intimidatorio, pues si para él una llamada cambia el curso de los asuntos legales, ya no queremos imaginarnos qué hace en otros ámbitos. Y por el otro lado, Obando Medina debe saber que su petición no es facultad de la Fiscalía, sino del Poder Judicial, o quizás ahí también tenga injerencia. Con esta exhibida, creemos que pensará muy bien lo que dice y lo que hace, y lo mínimo que debe realizar, si es que tiene un poco de vergüenza, es ofrecer una disculpa pública y que pague los honorarios del abogado defensor del caso de la señora Elizabeth.